Creando historias con dados personalizables, vamos a ver cómo funciona, vamos a crear una historia y vamos a ver para dónde va. Esta metodología sirve para jugar solo, rol en solitario o con un compañero o para crear una historia. Entonces lancemos los dados y veamos cómo funciona. Estos dos dados, los blancos, nos definen el personaje. En este caso salió un robot. Estos dados rojos definen la profesión, entonces es un robot detective y se encuentra en el desierto. Entonces vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide, robot detective en el desierto, que se encuentra en el desierto. Listo. Tenemos un dado más, que es este dado de 20, que nos define la situación que está viviendo. Salió 13, aquí tengo 20 situaciones diferentes. Veamos la número 13, dice, conoce un no monstruo enorme. Ok, entonces, conoce un monstruo enorme. A partir de aquí ya podemos empezar a crear nuestra historia. Veamos este monstruo enorme, ¿qué es? Entonces lancemos los dados, es un vampiro enorme. Un vampiro enorme. Y veamos también a qué se dedica este vampiro. Es un vampiro enorme policía. Aquí ya se empiezan a relacionar ambos, porque nuestro robot es detective y el vampiro es policía. Listo. ¿Por qué están en el desierto? Seguramente están investigando algo. Entonces, vamos a hacerle una pregunta al oráculo y para eso tenemos el dado azul, que es el oráculo. Entonces, aún no sabemos qué está investigando, pero veamos hacia dónde va la cosa. Entonces, están en el desierto el vampiro y el robot. El robot acaba de conocer al vampiro. Le habían hablado de él y se encontraron en el desierto. Están siguiendo una pista y en este lugar donde llegaron, que es como un oasis, veamos si encontraron pistas de lo que están buscando. Sí, encontraron pistas. En este oasis hay pistas. Encontraron unas cartas escritas a mano por un personaje que desapareció y tanto el vampiro como el robot lo están buscando. Sin embargo, vamos a preguntarle al oráculo, sin que el robot sepa, si el vampiro tiene buenas intenciones o no. Sí, y además el vampiro ya ha reunido varias pistas. Nosotros acabamos de llegar y el vampiro ya ha reunido varias pistas y se las comparte todas al robot. Entonces, no solo ya sabemos pues que escribieron las cartas, sino que además el vampiro ya sabe quién escribió las cartas. Vamos a ver quién escribió las cartas. Las escribió un genio. Un genio rey. Entonces estamos buscando a un genio rey. Genio rey. Que desapareció, que escribió unas cartas. Y con esto vamos a hallar su paradero. Es un rey de un lugar muy lejano. Y la pista, otra pista que tiene el vampiro es que puede que se encuentre en un bosque. Entonces se dirigen juntos. Después del desierto hay un bosque, ahí más o menos cerca, y ingresan al bosque. Al ingresar al bosque, leyendo las cartas, fue donde descubrieron esto del bosque, empiezan a ver de pronto quizás rastros del genio rey. Veamos si encuentran rastros. No, no encuentran nada. Entonces siguen avanzando por el bosque y de pronto veamos si se encuentran con alguna criatura. Veamos qué pasa. Sí, se encuentran con una criatura. ¿Qué criatura encuentran? Entonces, lancemos el dado de personaje. Encuentran un orco. ¿Y qué profesión tiene este orco? Un orco doctor. Entonces, encontraron un orco. Orco doctor. Queremos saber si este orco doctor tiene buenas intenciones. No, no tiene buenas intenciones. Entonces, cuando lo encuentran, el orco doctor se pone nervioso y empieza a correr, empieza a huir y el vampiro y el robot lo empiezan a perseguir.
No saben qué tiene que ver el orco con la desaparición de este rey y con las cartas, pero se puso nervioso y eso es suficiente para perseguirlo. Veamos si lo alcanzan. No lo alcanzan y además lo pierden. O sea, definitivamente no solo no lo alcanzan, sino que le pierden todo el rastro porque el robot se queda engarzado en una de las ramas de uno de los árboles. Cada vez el bosque se va haciendo más denso y pues el vampiro prefirió ayudar al robot que continuar persiguiendo al orco. Bueno, veamos si podemos liberar al robot. No, pero estando ahí atrapado, logran ver entre las ramas de este bosque que cada vez es más oscuro, logran ver a lo lejos una luz. Entonces, le dicen al vampiro, el robot le dice al vampiro que vaya tranquilo y busque y mire a ver esa luz que es y que él va a intentar liberarse. Ahora quedémonos con el vampiro. Veamos qué pasa si llega a esta luz y es algo relevante. Sí, es algo relevante. Es un campamento y hay una fogata encendida, pero está vacío. Está vacío, no hay nada, no hay pista, solo está este campamento. La única pista es que alguien estuvo ahí hace poco porque estaba la fogata encendida. Pero no hay más, no encuentra nada más. El vampiro regresa, ya el robot ha logrado zafarse y deciden continuar, pues van hasta el campamento, vuelven a explorar un poco, nuevamente descubren, pues no descubren nada, así que continúan avanzando por el bosque, siguiendo su intuición y veamos si se fueron por el camino correcto. No. Se fueron por el camino incorrecto y además caen en una especie de lago de fango muy muy viscoso y se empiezan a hundir. Entonces veamos ahora si hay salida de este lugar con fango. Sí, hay salida. Entonces logran liberarse de este lugar con fango, pero ya están muy cansados, ya es muy de noche. No han logrado nada de descubrimientos y deciden quedarse ahí, pues un poco retirado obviamente del lugar con fango, a acampar, a que pase la noche. Al día siguiente, ya con luz en el bosque, veamos si descubren algo. No, pero encuentran el camino que les permite salir de este bosque y al salir de este bosque encuentran una casa vacía. Al ingresar a la casa vacía, veamos si encuentran alguna pista. No, y además es una casa muy antigua y se derrumba y les cae encima. Veamos si lo lastimó al vampiro. Sí, lastimó al vampiro. Y veamos si lastimó al robot. Sí, y además, y este además juega a favor de la casa, ¿no? Y además, le quita una extremidad, le quita un brazo al robot, el golpe. Pero, pues ya, logran salir de la casa, ambos están lastimados y deciden buscar un hospital. Veamos si logran encontrar un hospital cerca luego de recorrer un rato de camino. Sí, pero no hay nadie, o sea, nadie los atiende. Este lugar es muy extraño. Toda esta región, si se dan cuenta, casi que no hay nadie. No han encontrado, lo único que encontraron fue a ese orco, pero desapareció. Cada vez está todo más misterioso, no encuentran gente. Pareciera como si todo estuviera desierto. Igual ingresan al hospital y van a ver si hay medicinas para curar al vampiro. Sí, pero están encerradas, o sea, logran como verlas en una vitrina, pero la vitrina está cerrada y tratan de romperla y no logran acceder a las medicinas. Entonces, no les está jugando a favor nada en esta historia. Salen del hospital, no lograron curarse, están muy cansados. Y en eso, que de pronto se acerca, ven que se acerca un personaje. ¿Qué personaje es? Él es un genio.
Es un genio de la misma raza del genio rey. Y este genio llega y les dice, tengan cuidado, yo tengo pistas sobre lo que está sucediendo en la región. Todas las personas desaparecieron, solo quedamos muy pocos y quedan los genios. Y todo es causa de la desaparición del genio rey. ¿Será verdad esto que les está diciendo? No. Y además, y pues igual ellos le creyeron, pero les da una pista falsa y los manda muy lejos a una panadería lejana. Los manda muy lejos, ellos llegan a la panadería lejana, están cansados, están heridos, tienen esta pista falsa que les dio el genio, y al ingresar a la panadería lejana se dan cuenta que era una trampa y dentro hay un alien. Pero veamos cuántos hay en realidad. Hay 13 aliens que los están esperando y los emboscan. Veamos si logran, pues se arma acá una pelea y veamos si el vampiro logra vencerlos y el robot logra vencerlos. No. Y además, los acaban y pues no logran su cometido. Aquí ya podemos frenar esta aventura. Nuestros aventureros no lograron resolver el misterio de la desaparición del genio rey y fueron emboscados, cayeron en una trampa, los 13 aliens acabaron con ellos y terminamos esta aventura, que no jugó a favor de con los dados de nuestro protagonista. Espero que les haya gustado esta historia. Si tienen preguntas de cómo funciona pues estas historias con dados que puedes personalizar, me los pueden dejar en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida.